1992, para ser exacta, el 29 de septiembre del 92. Empezamos a proyectar las actividades y cuál era el perfil realmente de la institución, que en este caso lo definimos más meramente en comunicación. Posteriormente empezamos a tener vínculos sobre todo con TV Azteca, en donde nos solicitaban nuestros alumnos para empezar a incorporarlos a campos de acción. Así es como empiezan a hacer el proyecto de formar esto como un centro universitario, porque en realidad empezamos como centro de capacitación en radio, televisión y prensa, que de hecho así es la razón social. Empezamos a tramitar lo que es licenciatura en periodismo. Nuestro acuerdo fue dado en el año del 97, fue cuando nos dieron nuestro acuerdo. Luego abrimos administración de empresas, ese se dio al año siguiente, en el 98. Posteriormente abrimos lo que es el posgrado en comunicación organizacional y relaciones públicas, ese fue en el año del 2001. Y actualmente contamos con la licenciatura también en mercadotecnia publicitaria, que se fue otorgado en el 2007. El perfil en sí de la institución es comunicación y comunicación organizacional. Aquí no estamos dejando ajeno a que estamos trabajando, estamos preparando y capacitando gente para incorporarlos a las empresas. Entonces, ese es el perfil básicamente de la institución. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Bello, yo soy egresado del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Me incorporé rápidamente al área laboral en Televisa. Estuve ahí trabajando 10 años y logré ser supervisor de área de canales, que es la parte donde se transmite todo lo que es la programación de Televisa. Yo estuve ahí ya como supervisor. Después de que estuve en Televisa, tuve ya la iniciativa, gracias también a haber cursado el posgrado, de aventarme como empresario, crear una empresa que se llamaba ABA Comunicaciones, una empresa que es de acerca de producción de contenidos de audio y video, que puedo decir acerca de mi escuela. Realmente me ha dado todas las oportunidades para poder desarrollarme profesional y personalmente. Yo egresé de aquí desde hace, de los inicios. Yo llegué desde 1992, cuando se inició la escuela. Hola, mi nombre es Omar Patiño. Estudié, sin duda alguna, en el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, en el CUP. Y bueno, pues un poco de mi carrera periodística. Empezó en 1997 en una gran empresa que es Televisa. Estuve como reportero especial, además de coordinador de reporteros urbanos en el programa de Ricardo Rocha, Detrás de la Noticia. Posteriormente me fui a trabajar, me hablaron que colaborara para una empresa de Radio 13. Posteriormente trabajé en otra de las grandes empresas, que fue Grupo Monitor. Hoy en día ya trabajo para una gran empresa también, que es Grupo Radio Centro. Saludos a todos nuestros amigos del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Mi nombre es Joel Mataparrán. Hace 7 años yo egresé del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Tengo 11 años en el medio, ya sea prensa, escrita, electrónico. No he trabajado en radio, he estado en el IMED, he estado en Grupo ASIR. Actualmente laboro en un departamento de comunicación social en Chimalhuacán. Trabajo también para Radio Capital en el 830 y soy productor de la Qué Buena en el 540 actualmente. Para mí el CUP hace 7 años pues significó algo muy especial, en donde me abrieron las puertas para seguir estudiando. Y es un gusto estar compartiendo un momento con ustedes en las experiencias en torno a los medios de comunicación. Bueno, mi nombre es José Antonio Silva Granados, soy de la generación 1999-2003. He trabajado anteriormente en algunos, empecé mi carrera como en Televisa, posteriormente me empecé a dedicar a la docencia, posteriormente me llamaron de TV Azteca, en la cual hice también producciones especiales, estuve en la agencia Pauta Creativa, actualmente me estoy especializando en la docencia y sobre todo estoy buscando las bases pedagógicas para comunicar una nueva universidad como negocio propio. El Centro Universitario me ha dado mucho a través de su nombre y de su prestigio que ha obtenido a través de estos 10 años o más. Hola, yo soy Emanuel Reyes, he trabajado en agencias de publicidad, estuve en Control Media, una de las centrales de medios más importantes del país.
en la cuenta también más grande y más latosa que tenemos, que era Banamex. Estuve también en otra agencia como creativo. Y bueno, el año pasado estuve trabajando durante año y medio en un canal de televisión en provincia. Estuve como productor y producía 3 programas, 2 noticieros y un programa de revista. Actualmente estoy colaborando aquí en el CUP para formar nuevos talentos en el área de televisión. Y también tengo mi casa productora llamada Faubes. También hago freelance para 2 agencias. Hablar del CUP para mí pues es importante, es una escuela que te brinda la oportunidad y las herramientas necesarias y útiles para poder sobresalir en el campo laboral. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Rodolfo Dorantes, soy el chico egresado del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Estaba trabajando para Grupo Monitor y actualmente estoy laborando para Grupo Imagen, una empresa que tiene 3 medios de comunicación: radio 98.5 FM, reporte, cadena 3 en televisión, el canal 28 en la Ciudad de México y el periódico Excelsior. No se desanimen, es muy difícil entrar a los medios de comunicación, sin embargo, bueno, pues aquí está la muestra de que todo es posible. Para mí, el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, bueno, pues es una universidad la cual quiero mucho, me dio las bases para salir adelante. Yo les deseo que tengan muchas ganas, que continúen en esta universidad y un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Reina, soy egresado del CUP de la generación 2003 y bueno, actualmente yo me encuentro trabajando para la empresa Radio Ecatepec, soy gerente de producción y creativo, también soy la voz oficial de aquí de esta estación. Cuando yo estaba estudiando ahí la carrera, le comenté, ¿no?, que había tenido un problema laboral, me había quedado sin trabajo. Y bueno, él se fue a hacer un video corporativo a Veracruz. Y bueno, él, al platicar eso, días después, me hace la invitación para irme con él a Veracruz, a estarlo apoyando ahí en la producción. Y bueno, yo estoy muy agradecido con ese profesor. Mi nombre es Agustín Montañez Núñez, soy egresado del Centro Universitario de Universidad. Soy de la generación 2001-2003. Yo empecé a hacer pequeños trabajos en la escuela, no es para que te la oportunidad. El chiste es que tú le eches ganas a lo que estés haciendo y ya después de los medios tú soy freelance, hago edición de video, edición de audio, páginas web, diseño gráfico. Mi nombre es Christopher Asgard Rivera. Trabajo en el Grupo Imagen como reportero de deportes. Cubro también los 3 espacios que tiene esta empresa, como es el periódico Excelsior, la sección de adrenalina. Estoy en Deportes 98.5 todos los días. Cuando se tiene que intervenir, pues de 4 a 5 de la tarde, un espacio los sábados de 3 horas de 5 a 8. Y bueno, en Cadena 3, igualmente participo en el equipo Carrillo y por supuesto 90.5. Después pasé a Televisión Azteca, donde estuve 2 años y medio cubriendo una sección que se llama El Reportero Sin Rostro, que fue con una máscara de luchador, y estuve ahí en la sección de Bienestar, que implica pues mi formación, más que nada en lo que es académico, en conocimientos periodísticos. Por supuesto es una institución a la que al momento me da mucho gusto y mucha alegría que se sigan organizando este tipo de eventos, que el CUP en general es una buena escuela, es una buena institución para formar periodistas. Hola a todos, muchas gracias por invitarme, en general me siento muy halagado de estar aquí con ustedes. Soy Marcos Sánchez García, soy egresado de esta escuela, que aunque no lo crean, muy curiosamente soy estudiante del Centro Universitario de Periodismo y Publicidad, porque bueno, he entendido que a través de este grupo que está en la universidad y ahora que se ha entendido que la universidad somos los alumnos, son ustedes, son los chicos que están egresando y todo aquel grupo de jóvenes que de alguna manera está haciendo la diferencia en su escuela y en el campo de trabajo. Actualmente, bueno, soy el director creativo de Starlife Comunicaciones, una empresa dedicada a la publicidad y el marketing. Sí, y también me encuentro realizando producción para Canal 40, exclusivamente para lo que es el área de infomerciales. Perdón, anteriormente estuve haciendo lo que es la voz institucional para un programa que se transmitía los domingos en la 1440. Para mí lo que significa el CUP
es parte de mi vida, es parte de mi vida porque de alguna manera influyó en la formación que actualmente yo tengo como persona, como profesional y como parte de esa sociedad en la que nos encontramos.